tardes, chavales, ¿cómo vais? Pues nada, aquí estamos en un capítulo más de la serie Partiditas y como veis, hoy os traigo una recreativa de rallies, la mítica World Rally Championship, o como todos conocíamos, la de Carlos Sainz. Vamos, una recreativa desarrollada por la desarrolladora española Gaico y que, bueno, ya sea por tema de licencias o por lo que fuera, no la llamaron Carlos Sainz directamente, ni el piloto aparece por ningún lado, pero vamos, simplemente hay que ver el coche, luego algunas imágenes que aparecen durante la partida para reconocer perfectamente que el juego era el de Carlos Sainz. Así que vamos a echarnos una partidita a este videojuego mítico para aquellos que crecimos, en este caso en los 90, y vamos a ver qué tal se nos da, aunque vamos. Vamos a echar una monedita. Ya os digo que no llegaremos muy lejos, puesto que considero que este videojuego hoy día, pues gracias a la emulación en el MAME, pues los créditos no nos cuestan dinero. Pero vamos, en aquel entonces 25 pesetas te duraba lo que llegaras al final de la etapa, y como tuvieses el más mínimo fallo, te follaban, pero bien. Ahí empezamos con el Toyota Celica de Carlos. Y primera pantalla en asfalto. Como veis, un videojuego de rallies en vista cenital. Y el apartado gráfico, pues está de puta madre para la época, ¿eh? Cosas como son. Juegos que nos llamaban tantísimo la atención, pues por su facilidad a la hora de jugar, como por su aspecto técnico. Allá. ¡Epa! Ahí estás tú. ¿Cómo suenan los derrapes, eh? Pues nada, primera pantallita. Una verdadera falsedad, porque vamos, llegas primer tiempo 47,9, ¡buah! La máquina te dice, eres una puta máquina, este videojuego es para ti, pero vamos, para volver a conseguir un primer tiempo en una de las etapas, tienes que sudar sangre. Porque ya os digo, el más mínimo fallo en cualquier curva, y ya no es que no llegues el primero, es que directamente no llegas en el tiempo. Vamos a ver. Y en tierra, que se supone que es un poquito más fácil que el asfalto, al menos en las curvas. Ahí, cortando la curva, soy una máquina. ¡Uf! ¡Hemos volcado! ¡Ojito! ¡Ojito que o nos recuperamos en el tiempo o a tomar por culo la partida! ¡Buah! Hemos llegado al límite, 8 décimas, ¿sabéis? 8 décimas y había que meter la mano en el bolsillo para echar otra monedita y continuar la partida. Vamos, un poquito más y me quedo como los verdaderos. Trata de arrancarlo, Carlos. Etapa de nieve. En concreto, esta etapa la odio a muerte porque no veo las curvas. No sé si es porque estoy hecho un cegato, pero vamos, no veo bien por dónde voy. Encima me ponen obstáculos ahí. Otro obstáculo, bien. Lo importante en la nieve, no volcar. ¡Yepa! Si vuelcas, no te da tiempo a llegar al final. Bien. Nada, no ha estado mal. No ha estado nada mal.
Pues nada, como os decía, juegos de rallies de mi infancia, pues sinceramente este. Luego más adelante llegó el Colin McRae, todos los juegos de automovilismo tipo Gran Turismo, todo lo que es el Forza, pero vamos, en aquella época estos videojuegos eran la leche, las cosas como son. Este y el Outrun, vamos. Vamos, vamos. Bueno, Rally de Monte Carlo. Vamos a ver qué tal sale. No creo que superemos este rally, ¿eh? Pues ya habéis visto que el rally anterior, que es dificultad fácil, pues nos ha costado sangre, sudor, no lágrimas. Epa, saltito. Uf, casi volcamos ahí. Vamos. A ver si llegamos, aunque sea a la etapa nocturna. ¡Yepa! Pues nada, como veis, el registro de tiempo, pues mira, décimo primero. Ya os he dicho antes que lo de llegar primero en etapa, no, hay que ser un verdadero ninja. Pero bueno, que vamos, que a mí me da exactamente igual. Si lo que quiero es continuar avanzando la partida, me da igual llegar el último, pero llegar. Vamos. Está guapo este juego, las cosas como son. Bien, ya he volcado. Ojito. Ojito. Que ya hemos volcado. Y ahora hay que recuperar ese tiempo como sea. ¡Uf! Al límite. Al límite. Pero bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí, la más chiquita. Pues nada. Qué lástima. Pues nada, nos dejan terminar por simple decoro. Pero bueno, ya habéis visto. 5 duros duraban lo que duraban. Esta vez no ha podido ser, chavales. No nos hemos pasado el juego, pero bueno, es que así era la vida. 5 duritos, si tenías una tarde espléndida en el que todo te salía bien, pues podías avanzar bastante más en la partida, pero el más mínimo error te mandaba a tu casa. Así que nada, os invito a que sigáis jugando al juego. Aprovechar que esto es un juego que liberó Gaelco hará unos añitos y que lo podemos descargar de manera libre. Y oye, que merece la pena porque es un juegazo.
¿vale? Que hay que tener en toda, en todo listado de rooms del MAME. Pues nada, me despido y jugar y ya me diréis qué os parece. Venga, chavales, hasta luego.